señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es, correspondiente este lunes, hoy 27 de julio del año 2020. Una servidora, Edith Febles. Gracias a todos los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país, que están en cualquier parte del mundo, lista y dispuesta para compartir la jornada de hoy. Los datos hoy muy pendientes de la evolución del COVID-19, por supuesto ustedes lo saben, que siempre lo hemos estado pendientes de lo que ocurre, y ayer superábamos la barrera de los 2.000, las 2.000 personas infectadas en un solo día. Y junto con eso, entonces teníamos una situación que fue lo que ocurrió con anoche, con las fiestas en los barrios. Óigame, una cosa impresionante. O sea, la gente no entiende lo que está pasando. Yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa con la gente de nosotros? No entienden eso. No saben, no ven lo que está ocurriendo. Eso es increíble. La verdad que casi imperdonable. Y bueno, también la actuación que deben tener las autoridades cuando eso pasa, cuando eso ocurre. Hay que tener una actuación, obviamente. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, pero nuestros hospitales están colapsados. Yo tengo varios temas. Tenemos la situación del Ministerio Público. La gente que sigue en redes sociales o que me sigue en mi cuenta de Twitter sabe que este fin de semana hablábamos de la agitada transición que vive el Ministerio Público. Hubo una denuncia que se formuló, varios pusieron sus posiciones con respecto a ascensos dentro del Ministerio Público. Hubo una lista que circuló, el Ministerio Público respondió, y yo quiero hoy detallar qué fue lo que ocurrió en este caso aquí en este programa. Lo voy a hacer tras la pausa, cuando también tendremos a la comunidad de Pedernales. Me llamaron miembros de la comunidad de Pedernales para hablar, para referirse a la situación que vive esa comunidad, que tiene apenas, en los datos oficiales dice que tiene 20 camas, pero en realidad tiene 7 para el COVID. Están 6 de los 7 llenos. Han fallecido 3 personas en los últimos días en Pedernales por COVID. Pero en el boletín del domingo aparecía en 0 muertes, pero ya hace días que estas personas fallecieron, tengo los nombres. Pedernales tiene que pagar, una persona que se enferme ya, 6.000 pesos por una ambulancia que le lleve a Barahona, o esperar que vaya 2 horas y volver 2 horas para tener un enfermo. Así falleció una persona con COVID en Pedernales. Entonces, quiero hablar de eso con la gente de Pedernales. Varios de ellos se pusieron en contacto y es una cosa que la hice ya grabada, pero también tengo la situación del Ministerio Público. He tenido la reacción de los abogados del señor que está acusado, estuvo inicialmente acusado y ahora es el acusador de una ciudadana venezolana. Aquí tuvimos al abogado, y yo lo puse básicamente porque en medio de ese trajinar legal, que aquí hay cientos de casos como ese, hay un acuerdo. Entonces, cada vez que hay acuerdo que el Ministerio Público acoge, aunque sea con otro nombre, yo lo miro, en materia de violencia de género, eso es indudable. Entonces, el abogado de ese ciudadano se puso en contacto con nosotros, yo le entrevisté. Esa participación de él la tendremos mañana, porque tenemos una situación, sobre todo con Pedernales ahora, con el tema, básicamente con el tema de la crisis sanitaria, tenemos poco espacio, pero claro, como ya estuvo la otra parte antes, a él lo vamos a tener mañana. Yo me voy a la pausa en este momento, y cuando regrese, estaremos de nuevo aquí conversando sobre el asunto del Ministerio Público.